Hola clase, hoy hablaremos sobre pinceles. Si queréis aprender algo más sobre ellos, quedaros hasta el final de la clase. Suelen preguntarme qué tipo de pinceles tengo que comprar, qué pinceles tengo que elegir, y realmente eso es algo relativo porque cada persona va a sentirse cómoda con un tipo de pincel. Pero para saber cuál es tu pincel o qué pincel te gusta, tienes que saber qué nos ofrece cada uno de ellos, qué características tienen y qué los diferencian a los unos de los otros. Podemos distinguir los pinceles según su material, según su constitución o según su forma. ¿Qué forma tiene su punta? Principalmente, antes de nada, me gusta deciros que intentemos esa primera separación, vamos a intentar hacerla entre pinceles de acuarela y pinceles de óleo y de acrílico. Que esa principal diferencia va a ser que el de acuarela normalmente tiene un mango más corto, porque normalmente vamos a sujetarlo de esta manera, con distancia del papel que va a estar más cerca nuestra, y cuando trabajemos con un pincel de óleo vamos a agarrarlo un poquito más atrás. Solemos tener óleos más grandes y tomaremos esa perspectiva con respecto al cuadro que estamos pintando. Estos pinceles, esa primera diferencia, podemos encontrar pinceles en acuarela que también puedas llegar a confundirnos, pero ciertamente si nos resulta útil para el óleo, perfecto, pero no lo volvamos a usar con la acuarela, porque cuando lo usemos con un óleo, con un acrílico, nunca volverá a ser el mismo y perderá esa suavidad que queremos que tenga en la acuarela, que también tendrán ese pelo más largo, porque normalmente el pelo del óleo suele ser más corto. Para centrarnos en los de óleo, que son los mismos que de acrílico, porque ya hablamos de los de acuarela en Introducción a la Acuarela, que os dejo aquí el enlace, vamos a ver qué tipos de pinceles tenemos para el óleo y el acrílico. Otra distinción que tendremos con los pinceles será que algunos son de pelo natural, que bien son de pelo de cerda o de pelo de Marta. Vamos a utilizar pelos naturales de animales para su creación, que suelen ser muy buenos, pero para ser consecuentes también podemos utilizarlos de pelo sintético, que suelen dar muy buenos resultados y que se han creado últimamente pinceles fantásticos de pelos sintéticos que tienen todas las características que tiene que tener un pincel para que nos resulte útil. Por ejemplo, que su pelo no se deforme cuando lo sometemos a una presión. Ese pincel quiere volver a ser vertical. Eso es señal de que ese pelo es un pelo muy útil para nosotros, porque cuando tenga el óleo y se vaya deformando, pues siempre volverá a coger su forma. Con los de pelo sintético tenemos muchos en el mercado que son muy económicos y que realmente dan muy buen resultado. De hecho, una recomendación es que hasta que no sepamos cuidarlos, que vamos a hablar después de cómo limpiarlos en particular y cómo guardarlos, compraros pinceles económicos, porque entre que los vamos conociendo puede que perdamos algunos en el camino. Pero vamos a hablar principalmente de qué nos ofrece cada pincel y qué diferencias tiene. Vamos a empezar por el tamaño, que parece algo muy lógico, pero tenemos que tener esos diferentes tamaños, grande, mediano, pequeño, porque cada pincel va a arrastrar una cantidad de pintura. Y dependiendo de qué material tenga, pues la va a ir arrastrando de una manera más suave para coger más pintura o menos pintura. Pero esa primera diferenciación en tener distintos pinceles de distintos tamaños será una primera recomendación para que tengamos pinceles para hacer detalles, para mover esas primeras manchas de pintura o para ese momento intermedio en el que ya estamos atendiendo a esos distintos tonos. Pero vamos a ver cómo se diferencian con respecto a su punta, que nos ofrecen esas diferencias de la forma del pelo. Pues vamos a hablar de las distintas y vamos a ir haciendo pruebas para saber para qué os recomiendo, que también tenéis que ir practicando y probándolo, porque esto es algo que por mucho que lo veáis, hasta que no lo experimentéis, no sabréis cuáles son vuestros pinceles favoritos. Y queremos crear ese vínculo con nuestro pincel como una de las principales herramientas que tenemos los pintores para, una vez organizados nuestros colores en la paleta, poder transmitir lo que todos nosotros queramos con ayuda de nuestros pinceles.
Vamos a empezar con los pinceles de punta cuadrada. Los pinceles de punta cuadrada, que tienen ese ángulo recto, nos van a ayudar a hacer esas líneas rectas como si de las vías de un tren se tratara. Van a tener esas terminaciones. Y cuando queramos rellenar, aparte de que nos ayuda para que esa línea sea recta, no como una punta redonda que tendría un movimiento mucho más limpio, pues en este caso, para rellenar planos donde tenemos que resolver esos ángulos, pues nos va a ir fenomenal. Con respecto a sus cargas de pintura, dependerá sobre todo de su cerda, de lo que es su pelo. Cuanto más largo sea el pelo y cuanto más rígido, más pintura cogerá y más pintura arrastrará. Y cuanto más suave sea, pues menos pintura cogerá, pero más suave tratará a nuestro formato. En este caso, como estamos pensando en planos, en líneas rectas, pues vamos a ir trabajando con esos encuentros, con esas cargas de pintura. Vemos cómo el pincel carga perfectamente, marcando incluso esas tramas. Al ser ese pelo duro, pues marca esas tramas, pero nos ayuda su propia forma para rellenar espacios geométricos. Personalmente, también los uso cuando tengo que hacer un encaje, pues esas líneas rectas siempre son más fiables que las líneas curvas que llegarían en esa segunda parte. Pero ese planteamiento geométrico, con este tipo de pinceles, podemos plantearlos muy bien, muy bien. Incluso líneas curvas tendríamos que plantearlas de una manera más geométrica. Pero si os dais cuenta, es más difícil a la hora de hacer algo curvo. Este sería un pincel con punta redonda, porque ya hemos planteado esos encuentros de una manera geométrica. Podríamos suavizar también estas transiciones de aquí para mover esa pintura dentro del formato que hemos arrastrado con esos pinceles. Aunque necesitaríamos algo más grande y algo más suave, como por ejemplo una paletina para suavizar esos saltos, esa trama tan suave, evidentemente será un factor a tener en cuenta. Veis que las transiciones son más dulces cuanto más suave es el pelo. En este caso, vamos a trabajar con un pincel lengua de gato que tiene la punta ligeramente más curva y nos va a ayudar a que esa pincelada sea como más expresiva, pero en este caso también nos va a ayudar a que las curvas, esos bordes que estamos trabajando, se suavicen al ser un pelo más suavito, más dulce con nuestro cuadro. Pudiendo conseguir esas sensaciones volumétricas con mayor claridad y esas curvas las hará más precisas. Podremos suavizar. Cuanto más suave sea nuestro pincel, más dulce será esa trama, menos relieve hará. Cuando trabajamos con pinceles sintéticos, arrastramos mucha pintura porque son muy duros y pueden coger gran cantidad de pintura, pero también dejaremos mucho relieve sobre el cuadro, que puede ser un recurso que podemos utilizar si nos interesa. Y cuanto más suave sea nuestro pincel, nos invita a que quede más uniforme esa superficie que cuando arrastra de esa manera. Pincel de abanico. Es un pincel que lo que hace es abrir para darnos una superficie mayor que normalmente, pues,
Con un pincel muy chiquitito tenemos una gran superficie, pero suele ser más fino. Podemos conseguir con cada pincel, dependiendo de su presión, todos y cada uno de ellos, dependiendo de cuanto más presionemos, más pintura cojamos, más disuelta esté, podremos encontrar distintas improntas que tendremos que buscar. Pues en este caso, el de abanico puede utilizarse para mover capas finas, pero nos va a servir perfectamente para resolver grandes capas del cuadro. Incluso conseguir distintas texturas, improntas, que es lo que tenemos que conocer e investigar cuando de pinceles se trata. Cuando queremos hacer detalles, lógicamente, tendremos que cambiar el tamaño de nuestro pincel. Y viene investigando ese ángulo, que podemos hacerlo de una manera o de otra. Podremos jugar hasta que vayamos conociendo poco a poco lo que nos ofrece cada uno de ellos. Si lo que queremos es mover grandes cantidades de pintura, mezclar pincel grande, cerda dura, que también nos sirven para frotar la pintura. ¿Queremos terminar con esa sombra proyectada, por ejemplo? Pues si lo que quiero hacer es una forma curva, que mi pincel me acompañe en esa forma. Entonces vamos a coger algo bien lengua de gato, bien punta redonda, porque lo que quiero es hacer una línea curva. ¿Qué queremos suavizar encuentros? Pues una punta más suave. No sé si vais entendiendo ya un poco qué es lo que vamos pensando los pintores cuando buscamos esa herramienta propicia para trabajar. Nos estamos moviendo con punta redonda, punta cuadrada, lengua de gatos, pincel de abanico, son los más usados, pero cada uno debe de encontrar su pincel favorito. No tengáis miedo a experimentar, jugar, ver cómo deposita el pincel de una determinada manera. Qué pincelada se esconde cada uno de ellos con nuestra forma de trabajar, más disuelto, menos disuelto, con más carga, con menos carga, para familiarizarnos, para conocer esta herramienta tan importante que es para nosotros, que es la que nos permite desarrollarnos, es como la pluma del escritor, pero tenemos que crear ese vínculo con él que también va a llevarnos a que sepamos cómo limpiarlos, cómo cuidarlos, que es lo que vamos a ver a continuación. Cómo se limpian y cómo se cuidan los pinceles. Antes de empezar, voy a daros un consejo. Cuando compramos nuestro pincel con todo el cariño, nos han costado caros, porque muchos de ellos lo son, vienen con este plástico protector, para que durante el transporte no se rompan y lleguen a nosotros como deben de llegar. Llegamos a la tienda o incluso en nuestras casas, lo levantamos, vemos la maravilla de nuestro pincel y no se lo vamos a volver a poner. La de pinceles que he visto morir justo en este momento, porque cuando lo metemos no somos lo suficiente precisos o con las prisas, o realmente es que no está hecho para volver a ponérselo. Coinciden con dos pelos, se abren, lo ponemos y ese pincel que está sin estrenar nunca volverá a ser el mismo. Tendremos que hacer mil historias y jamás será el mismo. Así que, por favor, cuando quitemos este plástico, a reciclarlo, pero jamás de vuelta a la punta del pincel. Otro consejo que os doy a la hora de cuidar los pinceles es que he visto muchas veces cómo pues tenemos nuestro bote de cristal o nuestro bote de un plástico resistente lleno de diluyente, esencia de trementina, cualquier diluyente que tenemos para limpiar pinceles mientras estamos trabajando en nuestro cuadro. Y lo primero que hacemos es meterlo dentro, lleno de ese líquido, nos vamos y dejamos el pincel allí mientras estamos pintando, mientras estamos con otras cosas.
y nuestro pincel dentro del bote, deformando su punta con ese aguarrás, y cuando venimos a darnos cuenta, pues vemos que se ha deformado. Entonces, la manera para que eso no suceda es siempre guardarlos boca arriba, con la punta mirando hacia arriba, no hacia abajo, con ese disolvente que lo va a deformar, y si queremos ir limpiándolos, mojándolo con un poquito de trementina, le quitamos el exceso de pintura y los pondremos en un bote vacío en vertical. Y cuando queramos seguir trabajando con él, lo cogemos y seguimos en nuestra sesión, pero nunca boca abajo, porque va a ayudar a que ese disolvente penetre, termine con los adhesivos del pincel, deforme nuestro pelo. Es una mala costumbre que, con sinceridad, no la recomiendo para nada, sobre todo cuando tenemos buenos pinceles, que es casi una responsabilidad tener que cuidarlos. Vamos a ver cómo limpiar los pinceles. Hemos trabajado con ellos y están francamente sucios. Y es el momento en que tendremos que limpiar nuestros pinceles. Bueno, ¿qué pasos tendremos que seguir? Bien, pues uno de ellos, vamos a quitarle ese primer exceso de pintura. Con un poquito de diluyente, de esencia de trementina, White Spirit, cualquier diluyente que tengamos para trabajar, vamos quitándole, bien con un papel, bien con un trapito, esa primera cantidad de pintura, y con el White Spirit o esencia de trementina, vamos quitándole esa primera carga que le hemos dado. Con la pastilla de jabón seguiremos esa segunda limpieza que le vamos a hacer. Tened en cuenta que los pinceles normalmente mueren por la base. Toda la pintura se va a ir acumulando poquito a poquito, sesión a sesión, hasta que al final van a ir endureciendo, hasta que el pelo pierda esa flexibilidad. Por eso necesitaremos una pastilla de jabón rígida para ir insistiendo sobre esa base, que vaya penetrando ese jabón, porque al fin y al cabo lo que estamos limpiando es un aceite. Con un jabón va a limpiarse fenomenal, y con estas pastillas en particular, porque queremos que penetre dentro de la base, donde se encuentra el pincel, ese encuentro con la virola. Vamos a ir dándole con un poquito de agua, vamos quitando ese exceso de pintura que le queda. Otra alternativa para limpiar los pinceles después de ese primer baño en diluyente, que hemos quitado el exceso, puede ser un limpiapinceles comercial, que funcionará como si fuera un gel más que un jabón, y para esos pinceles especiales que queremos cuidar porque son de mayor calidad, merece la pena invertir en este producto, que le va a quitar ese exceso de pintura de una manera muy sencilla. Pero ya os digo, yo solamente recomendaría estos productos para esos pinceles que son de mayor calidad y que requieren más cuidado. Cuando lo tenemos así, vamos a enjuagarlo y quedará el pincel perfectamente limpio. Bueno, pues ya hemos visto cómo cuidar los pinceles, cómo sujetarlos, cómo trabajar con ellos, cómo investigar qué impronta, qué pincelada, con más carga, menos carga, líquido, menos líquido. Hemos hecho esa pequeña introducción a esta fantástica herramienta que es el pincel. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase.